Manifestantes salieron a las calles tras conocerse que está en libertad condicional Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd. Chauvin pagó una fianza de $1,000,000 y pese a enfrentar cargos de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado, queda en libertad. Chauvin le puso una rodilla en el cuello a Floyd, como ustedes saben, durante más de 8 minutos hasta que dejó de respirar.